Primero se bajan las personas que van sin vehículos y después venimos nosotros. Así que vamos a explorar la isla a ver si es posible dormir en alguna playa, en algún lugar que no nos pase nada. Algo que nos encanta recibir estas invitaciones es cuando vienen acompañadas de comida. Mi amor, la verdad que me da mucha tristeza verlo de esta forma. Miren este paisaje, qué belleza, el color del mar, wow, impresionante. Estos lugares en la noche se quedan muy solos y ahí se pueden meter con nosotros. Amigos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva ciudad de Venezuela, a un nuevo estado y a una nueva aventura. Llegamos anoche a la ciudad de Cumaná, nos quedamos en una posada, descansamos un poco, aunque Andrelis no tanto porque viene súper agotada. De hecho me dijo, toma la cámara, cambia el ángulo, no quiero hacer nada, no puedo con mi vida. Estoy muy Fue demasiada cansada. Aventura, creo. Demasiada aventura en Monagas y que no hemos parado, o sea, ni un solo día. Así que ya empieza a pasar la factura al cuerpo. Así es, señores, estamos jóvenes, pero tantas actividades una detrás de otra, tanto moverse, cansa y además también nos cansa mentalmente saber todo el contenido que hemos creado y que nos toca ahora editar para poder subir a nuestros videos de YouTube, que son muchísimos. Estamos atrasados, por cierto. Así es. Pero bueno, el hecho es que queríamos contarles que sí, hoy comenzamos una nueva aventura hacia un destino que es demasiado conocido en Venezuela. Yo diría que el más famoso, porque cuando vivíamos afuera, todo el mundo nos preguntaba, ¿de dónde son? Venezolanos. Ah, yo conozco la Isla Margarita, o yo sueño con conocer la Isla Margarita. Así que nos vamos para Nueva Esparta, amigos. Nos vamos a recorrer la Isla de Margarita con nuestra casa rodante. Así es, amigos, a partir de hoy comenzamos un recorrido de 8 días en Margarita. Ese destino que muchos nos han recomendado en nuestras redes sociales, en nuestros videos de YouTube, que nos han dicho, por favor, tienen que conocer Margarita, se van a enamorar. Andrelis lo conoce, pero estaba bien pequeña en aquella época, sí. Como casi todos los destinos aquí en Venezuela que conocemos. Pero yo no, yo nunca visité la Isla de Margarita y llegó el momento de hacerlo, y esta vez con Patagón. Así que estamos en el puerto de acá de Cumaná, esperando, ya faltan unos pocos minutos para embarcarnos y comenzar esta experiencia, esta aventura, y ustedes nos van a acompañar, por supuesto que sí. Para el camino nos compramos unos tequeños y bueno, yo me pedí una empanada también. Platanito la hora. Jorge ya está comiéndoselo, mi amor, se supone que era para el camino. Son 4 horas de navegación, te va a dar hambre. Están malísimos estos tequeños, de verdad que nos hemos comido unos tan buenos en estos días. De masa de hojaldre, de sabores, pero este, sabe como los del colegio, pero los del colegio que quedaban medio mal. Me gustó, pero bueno, para el hambre está bueno. Son las 11:30, estamos acá esperando para pasar a Patagón. Ya están pasando los pasajeros y se supone que el barco sale a las 12 del mediodía. Las 11:50, ya nos subimos al barco, por cierto, se llama Caracas. Y Patagón va a ir por acá estacionado. Nosotros tenemos la opción de ir acá con él, o si no, arriba hay unas cabinas con sillas que vamos a ir a conocer y que nos comentaron que tiene aire acondicionado, lo cual se agradece un montón porque hace mucho calor. Así que también vamos a aprovechar estas 4 horas de viaje que nos comentaron, que era desde Cumaná hasta Margarita, para trabajar un poquito. Y bueno, también disfrutar de la navegación. Nosotros viajamos desde la ciudad de Cumaná con nuestra casa rodante en la empresa Naviarca. El costo por pasajero es de $14 y de 90 por la van. Los vehículos livianos pagan $60. El trayecto dura 4 horas aproximadamente y el ferry llega al puerto Punta de Piedras. Son las 4:40 de la tarde, vamos llegando a la isla, específicamente a un lugar que se llama Punta de Piedras. Primero se bajan las personas
que van sin vehículos y después venimos nosotros. Qué bien se siente llegar a este lugar tan turístico de Venezuela y que nos lo han mencionado durante todo nuestro viaje por el mundo, porque muchísimas personas lo conocen, excepto yo. Entonces, no sabemos todavía cuál es la ruta que vamos a estar haciendo en la isla de Margarita. Todavía no hemos planificado nada, la verdad. Simplemente sabemos que hoy vamos a llegar a un hotel que nos está escribiendo hace muchísimo tiempo, de hecho desde que ingresamos a Venezuela, invitándonos a sus instalaciones y, por supuesto, a conocer la isla. Así que vamos rumbo al hotel, vamos a ordenarnos un poquito, a aprovechar de trabajar también porque necesitamos subir mucho contenido que tenemos atrasado a redes. Y luego de eso nos sentamos a ver la ruta para ver qué vamos a conocer de esta isla que es enorme. Así que bueno amigos, Patagón está haciendo sus primeros kilómetros en la isla de Margarita, también conocida como la Perla del Caribe. Llegamos al hotel, acá es donde va a dormir Patagón porque nosotros una vez más tenemos habitación con aire acondicionado. Y bueno, hoy ya es un poco tarde para mostrarles todos los alrededores y el lugar donde llegamos, pero mañana lo vamos a hacer porque estamos justo frente al mar en una playa muy famosa acá de Margarita, que por supuesto queremos mostrarles. También el hotel está muy lindo, está justo frente al mar, así que vamos a disfrutarlo un rato, luego vamos a comer algo y a descansar porque mañana se viene un día súper entretenido. Llegamos a nuestra habitación. Está pero tipo nevera. Bueno, una habitación bastante playera y como, no, grande. Y como que grande, exacto. Esto es para muchas personas, una cama individual y dos matrimonial. De hecho, fíjense que la mayoría de hoteles que nos hemos quedado desde que comenzamos nuestro viaje en Venezuela y más en estos estados donde ya la gente nos conoce y nos invita, han sido habitaciones muy amplias, así que queríamos empezar a viajar con la familia, empezar a viajar acompañados porque miren, aquí caben dos, tenemos cinco personas en esta habitación, bueno, uno que puede dormir por aquí, somos seis, está bien. Algo que me encantó de la habitación, porque ya nosotros la habíamos visto, es que primero que podemos enfriar el agua, que nos dieron de cortesía cuando llegamos, y lo otro es... ¡Tenemos balcón! ¡Por favor! Tenemos balconcito con sillas. A mí lo que más me gustó es este chinchorro que está aquí. Está llamando. Bueno, y la vista a la piscina, que está linda, muchas palmeras y de frente el mar. Esa playa que ustedes están viendo allí, todo esto es Playa El Yaque. Mañana la vamos a ir a conocer y a mostrárselas, por supuesto que sí. Algo que nos encanta recibir estas invitaciones es cuando vienen acompañadas de comida. Mi amor. Para empezar nos trajeron una piña colada que está muy rica y de entrada Jorge pidió una ensalada de pulpo. El plato principal se lo contamos después. Salud, mi amor, por un día más en este recorrido tan bonito por Venezuela. Llegó nuestra entrada, fíjense, la ensalada de pulpo, tiene lechuga, tomate, cebolla. Bueno, ahora a probar esto. Primeras impresiones de este plato, está muy bueno. Creo que tiene como muchas cosas. Claro, no me gusta gustar. Ahora sí llegó nuestro plato principal y fíjense por favor esto que tengo acá. Un lomito en salsa holandesa que trae ajo, limón y mostaza. El de Andrelis es otro nivel. ¿Qué pediste, mi amor? Es un pulpo como a la plancha, pero veo que trae como ajo también y se ve espectacular. La presentación está muy linda, acompañado de vegetales salteados y papas fritas. Yo soy fanática de los mariscos, así que esto me va a encantar. Después de trabajar toda la mañana, ahora sí nos tomamos un ratito para ir a conocer Playa El Yaque y disfrutar también de las instalaciones del hotel. Es acá donde nos estamos quedando, Hotel California. Y bueno, vamos caminando. Yo soy yo. La playa está a una cuadra, me dice Jorge. Bueno, yo calculo una cuadra, pero parece un poquito más de repente. Al lado. Sí, está súper cerca. Incluso el hotel tiene una salida por el otro lado, por el restaurante, que parece que es más cerca, pero nosotros salimos por la entrada principal. Bueno, anoche dormimos súper bien. Ya subimos video para YouTube, así que el internet es muy, muy bueno. Y también nos pusimos al día con las historias.
Jorge tenía razón, caminamos una cuadra y desde acá ya vemos el mar. Estamos caminando por playa El Yaque y nuestras primeras impresiones son las siguientes. La playa es bien ventosa, así que es ideal para hacer deportes como kitesurf, windsurf, y de hecho hay personas haciéndolo, ya le vamos a dar una toma para que lo vean. Y la otra es que hay mucha gente. De verdad no nos imaginamos que iba a estar tan lleno, a pesar de que es fin de semana y por ahí. Eso le iba a decir, que hoy es sábado, exacto, así que ahí está lleno. Y también hay muchos hoteles a orilla del mar. Así que está chévere porque tiene acceso, tiene piscina, tiene el hotel y la playa. Nos recuerda mucho a las playas de Brasil. Exactamente, tiene mucha infraestructura turística en la orilla, o sea, así, del hotel directo al mar. Exacto. Otra cosa que me comentaba Andrelis, que ya conoce más la zona, es que acá hay muchos hoteles que ofrecen paquetes all inclusive, donde puedes venir a utilizar la piscina, tienen áreas recreativas, etc. Y ese es uno de los atractivos principales. Además de los parques que existían acá o que existen algunos de ellos todavía, como Parque el Agua, que siempre fue mi sueño conocerlo. No sé si actualmente esté activo porque estaba buscando en las redes sociales y están como abandonadas. Y después está Diverland, algo así, ¿no? Diverland. Eso, Diverland, que también parece que ese sí está activo. Vamos a averiguarlo a través de nuestro recorrido por la isla. A ver si podemos conocerlo porque sería un atractivo interesante. En cuanto a playas, la arena es bien blanca, bastante sí, blanca. Y no sé si esta playa sea como muy apta para bañarse tanto rato. No, bueno, el viento igual. Yo la toqué y el agua está calientita. Nos habían dicho que las playas de Margarita eran muy fría el agua, pero yo la toqué y no sé si por el sol, pero. O porque venimos ya de tantos años viviendo afuera en Chile, que todas las playas son muy, muy frías, que estas nos parecen calientes hasta las más frías, ¿puede ser? Sí, puede ser también. Despedimos del Yaque y vamos rumbo a Pampatar, un lugar que nos han recomendado muchísimo, donde hay un faro, las salinas y una playa muy linda que nos dijeron, así que vamos a ir a conocer esa zona de la isla. Desde el Yaque hasta allá tenemos 35 kilómetros. Aprovechamos de comentarles que la última invitación que teníamos de hoteles era acá, en el Yaque. Así que a partir de ahora en adelante vamos solos, ya no tenemos invitaciones, ya no hay lugar donde quedarse, ya no hay nada. Así que vamos a explorar la isla a ver si es posible dormir en alguna playa, en algún lugar que no nos pase nada. Así que bueno, ya comienza la van life nuevamente, sin ducha, sin aire acondicionado. Veamos qué pasa, ojalá que consigamos un lugar para estacionar seguros y que podamos seguir disfrutando de la isla, pero esta vez solitos. Estamos llegando a Pampatar. Está muy linda esta parte de la isla. Hay muchas casas lindas, muchos centros comerciales. Vimos un parque que no estamos seguros si es Diverland porque lo pasamos a un costado. Bueno, ahora estamos entrando a Pampatar. Miren este paisaje, qué belleza, el color del mar, wow, impresionante. Y además acá está cristalino. Wow. Esto es lo que yo me imaginaba cuando me decían Margarita. Buscando el faro de Pampatar,
llegamos por equivocación a un lugar que se llama Punta de Ballena y nos acaban de comentar que es el punto más al este de la isla. Y de verdad que está muy lindo, es una zona muy residencial, hay muchos edificios, muchas casas y lo que me encanta es la vista. Wow, el color del mar es impresionante, además hay una playita donde hay una gente ahí bañándose y se ve calma, parece como si fuera una islita, de verdad que qué lindo lugar. Encontramos un paraíso para el van life, pero lamentablemente preguntamos si era posible quedarnos acá porque pertenece a Imparques y nos dijeron que no, que está prohibidísimo acampar. Y a pesar de que les explicamos de que nosotros no vamos a sacar carpa ni nada, solamente un estacionamiento, nos dijeron que no. Y miren este paraíso, es perfecto. Llegamos al faro de Pampatar, por acá atrás lo tenemos, miren. También se puede subir al faro y de este otro lado, vamos a ver si se logra percibir, todo eso que ustedes ven allí son las salinas de Pampatar. Qué lindo paisaje, además que el color del mar es impresionante, de verdad que sí. Es mar abierto toda esta playa que está acá, que no sé si es apta para bañarse porque no veo a nadie allí. Pero está muy lindo. En videos anteriores les mostramos las salinas de Cumaragua, un lugar que nos sorprendió muchísimo por el color de las salinas, también conocido como el mar rosado de Venezuela. Y bueno, esas están ubicadas en el estado Falcón, mientras que estas que tenemos acá enfrente son las salinas de Pampatar. El color es totalmente diferente, son como más oscuras o tal vez puede ser la luz. Eso influye mucho la luz del día, el donde esté el sol, para que se vean en su máximo esplendor. Pero bueno, por ahora las veo así como bien oscuritas, más marroncitas. No sé si con el dron se perciba de otra manera, pero justo acá en el faro hay guardias, entonces no sé si esté permitido volar el dron. Antes de seguir explorando la isla de Margarita, hicimos una pausa para comer. Seguimos engordando en Venezuela. Bueno, nos vinimos a un lugar que encontramos en la carretera. Es un kiosquito bastante familiar. El menú cuesta $5 y 6 si quieres con sopa. Yo con el calor que tengo, la verdad que no quise pedir sopa. Jorge sí se pidió mondongo y de plato principal karité con ensalada rallada, tajada y arroz. Acaban de cambiarnos el menú y ahora viene karité con tostones playeros, que sería con el tostón, el plátano frito y ensalada rallada con queso y salsa. Vamos a ver qué tal. Y bueno, estoy esperando que me traigan mi sopa de mondongo, que así haga calor, yo necesito comerme una sopa de mondongo, quiero probarlo. Y viene acompañado con un jugo de papelón con limón. Algo que nos está gustando mucho del Sambil de Margarita es esto, miren, tienen peces koi acá en una piscina, al frente de un restaurante. Además, el centro comercial está súper lindo, miren esto, acá hay unas churuatitas, me gustó. Y así se ve Pampatar de noche, nos ha gustado mucho esta zona de la isla. Es bastante turístico y muy tranquilo. Además que los locales nos dicen que acá no pasa nada, hay mucha seguridad. Ayer, después de buscar por mucho rato un lugar donde quedarnos con Patagón, por acá en la zona de Pampatar, y no encontrarlo, por casualidades de la vida se nos acerca una persona, ella se llama Verónica, también fue viajera, recorrió toda Sudamérica. Y a ella justamente la conocimos en la ciudad de Punta Arenas cuando nosotros vivíamos allá hace como 3 años atrás.
fue demasiada coincidencia. Y bueno, nos preguntó que dónde nos íbamos a quedar. Le comentamos que justamente estábamos buscando un lugar seguro. Y bueno, se ofreció para estacionar a Patagón en el edificio donde ella vive. Y además nos prestó este departamento que está vacío, así que dormimos nosotros acá solitos. Y Patagón, ya ahora vamos a ir a buscarlo para empezar otro recorrido por la isla. Vamos a seguir conociendo otras playas de acá. Hoy amaneció un poco lluvioso, está todavía un poco nublado, pero yo creo que va a mejorar el clima. Lo que me gustó mucho de este lugar, de este departamento, es la vista. Miren qué belleza. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Salimos de Pampatar, avanzamos 16 kilómetros y nos vinimos a conocer Playa Parguito. Es una playa bastante grande. Tiene mucho oleaje, así que yo pienso que es ideal para hacer surf. Hay muy poca gente, hoy es día lunes, la playa está bastante sola, pero hay demasiados locales, mucho comercio a orilla de la playa, restaurantes que están muy lindos. Me imagino que un fin de semana esto se debe llenar. Además nos gustó porque hay bastante espacio si quisiéramos acampar, pero hemos preguntado a las personas locales y nos dicen que puede que sea muy tranquilo, que el 90% de probabilidad es que no nos pase nada, pero existe un 10% de que quizás nos sintamos inseguros porque en la noche esta playa queda muy sola. Vamos a ver qué tal, vamos a seguir recorriendo la isla y ver dónde nos quedamos hoy. Y si no, volvemos al departamento de nuestra amiga Verónica que se puso a disposición. Al lado de Playa Parguito nos encontramos con Playa El Tirano. Venimos a recorrer por el borde costero todas las playas de esta zona. El agua es hermosa, el color. Estamos percibiendo que hay muchas estructuras súper abandonadas. En su época, imagino que esto fue una belleza. Hay muchos hoteles all inclusive que tienen salida directa al mar, pero lamentablemente está muy descuidado. Me parece que allá está Parque El Agua, pero no encontramos la salida por donde ir hacia allá. Creo que puede ser esta calle, mi amor. No. Desde lejos parece estar cerrado. Estamos pasando por lo que era la entrada del Parque El Agua. Está cerrado, abandonado, muy abandonado. Para quienes no sepan qué es Parque El Agua, pues resulta que estaba leyendo en internet y fue el primer parque acuático de Venezuela. Yo me acuerdo que en el año 2007-2008 era un boom, o sea, venir a Margarita, uno de los atractivos principales era visitar el Parque El Agua, para quienes les gusta este tipo de actividades. Yo vine en esa época, pero no pude ir y quería ver si estaba funcionando para visitarlo en esta oportunidad y lamentablemente está cerrado. La verdad que me da mucha tristeza verlo de esta forma, porque cuando lo conocí en aquella época, cuando pasé por afuera, era como wow, qué hermoso. Pero bueno, lamentablemente está muy abandonado. Ojalá que en algún momento se vuelva a reactivar.
Avanzamos 2 kilómetros y llegamos a la famosa playa El Agua. ¡Qué belleza! Tiene una carretera donde se puede manejar bici, patines. Está muy lindo, me gustó. Y la arena es bastante clara. La playa como tal tiene menos oleaje, así que está mejor para bañarse. Acá en esta zona de Margarita, de verdad que nos han saludado muchas personas, tenemos muchos seguidores. En el estado Sucre, no tanto, cuando llegamos a Margarita, por el Yaque tampoco, pero ya en esta parte del país, o sea, en parte del país, en parte de la isla, sí. Y estuvimos conversando con ellos, son de acá de Playa del Agua, tienen un negocio y eso, nos comentaban que no nos recomiendan acampar acá. Ajá. Nos recomendaban no acampar acá, porque si bien la isla no está tan peligrosa, estos lugares en la noche se quedan muy solos y ahí se pueden meter con nosotros. Entonces nos dijeron, lo mejor es que si tienen algún conocido, algún seguidor o algo, se queden en su casa o en algún lugar resguardado, pero acá en orilla de playa, no. Y es triste porque esta playa es hermosa, o sea, el color es como, para quienes conocen, Margarita ya saben, no tengo que explicarles nada, pero para quienes no conocen y sí conocen el Parque Nacional Morrocoy, es como colocar una playa de allá, un cayo sal, algo así, con más oleaje aquí. En y una, más una amplia. Y más amplia, mucho más amplia, porque es una playa oceánica, así que nada, es brutal y triste a la vez. Entonces esta parte no. En conclusión, amigos, es un paraíso para el van life porque hay demasiado espacio, la playa es espectacular, pero lamentablemente la isla no está preparada para este tipo de viajeros. Hay muchos hoteles, muchas posadas, eso sí, que son seguras, pero para acampar con nuestra casa rodante, no hay posibilidades. Es mejor no arriesgarse. Todo el mundo nos los ha dicho, chicos, recorran en el día tranquilo, pero en la noche no se queden solos, pues, porque de verdad que no es 100% seguro. Pero bueno, amigos, seguiremos disfrutando de día de este lugar. Llegamos hasta Juan Griego y aquí nos vinimos a conocer un ícono, otro imperdible de la isla de Margarita, que sería el Fortín de la Galera, eso que tenemos acá atrás. Ya le vamos a dejar unas imágenes para que vean lo que es esto. Hoy es nuestro quinto y último día en la isla de Margarita y antes de irnos al puerto para tomar el ferry que sale a las 6 de la tarde, nos vinimos al otro lado de la isla para visitar y conocer las tan famosas tetas de María Guevara. Esto también es un icono de la isla de Margarita. Queríamos entrar, pero nos estamos dando cuenta que la carretera está cerrada por cauchos. Parece que había como un letrero por allí arriba, pero lamentablemente no podemos subir. Podríamos dejar a Patagón estacionado acá y nosotros subir caminando hacia las montañas, pero esta zona de la isla es como un poco sola y no nos da mucha confianza. Por cierto, algo súper interesante de este lado de la isla es lo desértico. Fíjense que hay muchísimos cactus por todo el borde de la carretera y hay unos gigantes.
Otra cosa que nos pareció interesante acá en la isla es que los carteles que dicen aeropuerto y puerto están en 5 idiomas. Fíjense, español, está con la bandera de Venezuela. Después está en ruso, me imagino que el que sigue es un idioma árabe. Después está chino, inglés. Llegamos a Punta de Piedras, Jorge se bajó a buscar los tickets para podernos subir al ferry. Tienen que llevar la cédula y también el carnet del vehículo. Para regresar vamos a viajar con la empresa Gran Cacique. Ellos tienen un ferry mucho más grande y el trayecto es desde la isla de Margarita, del embarcadero Punta de Piedra, hacia Puerto La Cruz. Listo nuestros pasajes, aquí está el de Jorge, el mío y el de Patagón. ¿Ahora qué estamos esperando, mi amor? A embarcar. Son las 5 y cuarto, me dijeron que embarcábamos a las 5 y media, pero teníamos que llegar a las 4, o sea, llegamos a las 4 en punto. Y fíjense todo lo que hemos esperado. Le pregunté, oye, pero ¿por qué entonces nos dicen que vengamos a las 4 si vamos a empezar a embarcar a las 5 y media? No, para que hagan el trámite de Saime, para que hagan el check-in, toda la cuestión. Y se demora como 5 minutos. Eso es como tipo el aeropuerto. Cuando uno va a tomar un vuelo, también te dicen que tienes que estar 2 horas antes. Para nada. Pero bueno. Bueno, mejor estar antes, más seguro. Nos subimos al ferry y nos despedimos de la isla de Margarita. Para todos aquellos que se están preguntando cuál es el costo de visitar esta isla, es de $20 por persona por tramo y un vehículo como Patagón, una van, paga $130. Los vehículos livianos $95 el tramo.